youtuberos. Bienvenidos a mi canal, soy Master Kaito. Hoy les enseñaré a añadir una imagen, dentro de un fondo. En este caso, este tutorial es para todos ustedes. Ya que se acercan las fiestas patrias, del día 15 de septiembre. Yo hice este fondo de Miku, ya que soy de México, quería hacer algo nuevo para mi canal, y en la página de Dibujando Anime Manga. XD. Comencemos. Primero abren Photoshop. No importa la versión que tengan. De todas formas nos va a servir. XD. Antes de empezar, tuve que editar la bandera de nuestro glorioso Japón, y dejarlo en blanco. Pero no nos iremos a este paso. XD. Pueden usar la imagen que quieran añadir a su proyecto. Una cosa más. Pueden ver mi imagen desde pixiv.net, si puedo lo tendré también desde DeviantArt. Continuemos. Vamos a añadir la imagen a editar. Siempre recomiendo que trabajen con imágenes en HD, a una resolución de 2666 píxeles. Vamos a insertar otra imagen, la que ustedes quieran. En mi caso, usaré la bandera de México. XD. Hay que ajustar la imagen, hasta que cubra toda la bandera blanca. O el objeto que quieran editar. Una vez insertado, con el botón derecho del ratón, vamos a opciones de fusión, y dejamos la opacidad, a 65%. Ahora, vamos a edición, y le damos deformación de posición libre. Esto nos ayudará a modificar la textura de la imagen, hasta deformarla o adaptarla a nuestro objeto. En mi caso, tiene que quedar muy deformada para que sea más notable en la bandera. XD. Vamos a añadir tachuelas. Esto nos servirá para modificar la imagen. En este caso pueden deformarlo a su gusto. Yo aceleraré el video. XD. No olviden visitarnos en la página de Facebook, Dibujando Anime Manga, por Jorge Kun. Habrá noticias, cosplays, música, juegos, tutoriales con Paint Tools AI, y mucho más. Agradezco a todos mis suscriptores. Ya vamos a 71 suscripciones, casi llegamos a los 100. Sé que no soy muy bueno en esto, pero iré mejorando cada vez más. En verdad muchas gracias. Aplicamos los cambios para que tengan efecto. Como ven ya está deformada. Ahora, usamos al señor Gomita. Si les aparece este mensaje, le damos OK. Esto nos permitirá borrar los bordes no necesarios para nuestra imagen. Usamos este marcador, ya que nos permitirá hacer un buen borrado. Modifiquen el tamaño, tienen que eliminar todos los bordes no necesarios. Aceleraré el video. XD. Una vez borrado todos los bordes, hay que reducir el tamaño de la gomita. Tenemos que borrar el resto de los bordes. Aumentamos la imagen, para trabajar en los bordes. Yo me tardé 4 horas en borrar los restos, pero va dependiendo de la imagen a editar. XD. Aceleraré el video para que noten la diferencia en los bordes. Bye.
Como ven, ya se nota un poco mejor la imagen. Pausaré el video para que vean el borrado terminado. XD. Una vez terminado el borrado, ya notamos la diferencia en los bordes. Sé que es un poco tedioso estar borrando, pero al final vale la pena trabajar con esto. XD. Ahora, guarden su proyecto donde ustedes quieran. Esto es solo para que lo puedan usar en un futuro. Ahora, guárdenlo solo para web. Porque vamos a renderizar la imagen. Lo dejan en PNG 24. Y le dan guardar. Cerramos el proyecto y abrimos la imagen a renderizar. Ahora, añadimos un fondo negro. Esto nos va a servir para borrar todos los bordes blancos. Pasamos la capa hacia atrás. Lo mismo que el anterior, usamos al señor Gomita para borrar todo lo que no es necesario. Si no se empieza a borrar correctamente, solamente aumenten la opacidad a 100. Pausaré el video para que vean los cambios. XD. Una vez terminado, vamos a desactivar la capa del fondo negro. Para que noten la diferencia. Como ven, nuestra imagen ya quedó renderizado y transparente. Es mejor hacerlo así. Ya que si lo hacen con el método de cortar, no sale del todo bien, yo prefiero usar al señor Gomita. XDXDXD. Y bueno, ya terminamos. Solamente pongan un fondo de su preferencia. Mientras, les dejo las partes finales para terminar mi fondo. Espero que les haya gustado el video. Denle like y compártanlo en Facebook. Suscríbanse a mi canal. Soy Master Kaito, y nos vemos en el siguiente tuto. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!